Muchas gracias por estar con nosotros en su programa Reingeniería Mental, Reprograma tu mente y transforma tu vida. Mi nombre es Alejandro Aguirre, quien les da la cordial bienvenida. Síganos todos los martes a través de las redes sociales a las 2 de la tarde, hora de la costa este, en su programa Reingeniería Mental. El día de hoy tenemos un programa muy especial ya que seguimos hablando del tema de las causas principales del fracaso. Pero tengo dos invitadas especiales que me acompañan, que ya estuvieron con nosotros en el primer programa. Así que me gustaría, primeramente, dar la bienvenida a nuestra autora, la señora María Auxiliadora Medina. Bienvenida, María. Buenos días, Leandro. Perdón, buenas tardes. ¿no? Tardes, sí, ya, <laughs> tardes, tardes. ya son tardes aquí en Nueva York. <risa> <Okay>. <risa> ¿Cómo bueno, está usted? Nuevamente agradecida contigo por haberme invitado nuevamente a tu programa. Es un honor para mí estar también acompañada de la señora. ¿Tap, Teresa Tapla y bueno aquí vamos a compartir nuestras vivencias y todo lo que concierne a nuestros libros. Claro gracias que sí. Alejandro. Claro que sí, gracias a usted María y pues también tenemos como lo acaba de decir la señora María Medina tenemos otra vez pues, como invitada especial a nuestra querida amiga autora del libro Luz de Esperanza Teresa Clapa. Bienvenida Teresa. Gracias Alejandro. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Teresa, pues te trajimos una vez más al programa porque también queremos que nos compartas, ya que sabemos que este fin de semana vamos a tener dos presentaciones de libros. Primeramente viene tu presentación que es el día sábado, ¿verdad? El sábado 15. El 15, ok. Y usted el, sábado, el domingo 16. Domingo 16 a las 3 de la tarde. Muy bien, pues vamos a hablar ya de los detalles de cada uno de los eventos más adelante. Queremos agradecer también a cada una de las personas que nos sigue y que nos mandan sus comentarios y sugerencias. Gracias a cada uno de ustedes. También a nuestros autores y amigos conferencistas que están en la editorial y que han confiado en nosotros. Les agradecemos por toda la confianza que nos han dado y también a todo nuestro equipo editorial que se encuentra en diferentes países. Gracias a cada uno de ustedes también. Y pues por todo el apoyo y profesionalismo que nos están brindando, podemos ya mejorar nuestro trabajo y obviamente brindar un mejor servicio a las personas que confían en nosotros en nuestra queridísima audiencia también, les damos las gracias en diferentes partes del mundo. Ya sabemos que nos siguen hasta Nicaragua, Nicaragua también. Ya estamos allá, ya. en México, en Colombia ya. y en todos los países en los cuales tenemos presencia. Y pues cuando el Internet va, ¿verdad? Podemos llegar ya. a más lugares en menos tiempo. En menos tiempo. Ya. Bueno, pues seguimos entonces con el tema, que me imagino que ustedes también, ¿verdad? Este, ya le estuvieron dando seguimiento, ya que sabemos que siempre están eh, siguiéndonos en el programa, María, Sí. de las causas principales del fracaso que venimos eh, compartiendo la vez pasada. Aunque, sin embargo, eh, me gustaría también decirles que una de las causas principales del fracaso es la errónea elección con la persona con la cual nosotros deseamos estar. Y esa es la causa número 15, ¿verdad? Sí. Que tenemos, de acuerdo a lo que dice el doctor Hill en su libro, Piense y hágase rico. Antes de seguir, me gustaría también decirles que Tomás Alba Edison hizo una afirmación en la cual decía que el fracaso es no persistir, es desanimarse tras un error, es no levantarse después de caer. Hace okay. unos momentos, usted escuchó, señora María, estábamos aquí en el programa de Viva América con el señor Torres, sí. donde el señor Torres estaba hablando de eso, sí. de que el fracaso es, no es malo. Es una oportunidad para comenzar de nuevo, como lo decía Winston Churchill también. Sin embargo, a veces lo vemos tan malo que muchas personas optamos por quedarnos en el piso. Pero el fracaso es un gran maestro, así como las adversidades que nos traen grandes enseñanzas, de las cuales debemos aprender. Ahora me gustaría preguntarle a ustedes, como autoras de libros, cómo ustedes han venido superando, digamos, el fracaso en su vida y si en algún momento, eh, tuvieron una relación, digamos, que se volvió tóxica y cómo salieron de ella. Empezamos con usted, este, señora María. Eh, pues sí, eh, como tú dices, eh, del error se aprenden muchas cosas. El, la, le, en esta vida que llevamos, en este caminar, las experiencias son las que nos hacen madurar. En, en otro lenguaje se podría decir los golpes de la vida. Los golpes de la los vida. Los golpes de la vida son los que nos hacen madurar y nos hacen crecer. A pesar de todo lo que uno te tenemos que pasar, lo tenemos que tomar como una escuela, porque esa es la meta que uno tiene que cumplir. Cruzar muchas adversidades en la vida para poder lograr nuestras metas y nuestros objetivos. Ah. Y de ahí pues seguir más adelante, avanzando, y no mirar hacia atrás, porque si nosotros caemos en un error o en una equivocación y miramos hacia atrás, pues entonces no estamos haciendo nada. Tenemos que seguir siempre adelante y siguiendo la, la enseñanza de Dios, porque es, la, es el único que nos puede levantar de todo. Correcto. ¿Usted tuvo alguna experiencia personal en la cual tuvo una relación, digámoslo así, tóxica, como se le define? Exactamente, ahora? No, no. No la he vivido así, tan, tan drásticamente, ¿no? ¿Conoce no sé. a alguien que haya pasado algo por, por una situación? Eh, así? Sí, he conocido a muchas mujeres que han pasado por... Cosas semejantes, maltratos y cosas semejantes, pero. No ha sido su caso. No, gracias Perfecto. a Dios, no. Bueno, si no ha sido su caso, qué bueno, porque hay mucha gente que sí pasa por ello y obviamente sus sueños se ven obstruidos sí. usualmente por las parejas. Así es. Eh, desafortunadamente es así, pero bueno, vamos contigo, Teresa. Háblanos al respecto. ¿no? Bueno, yo sí ya en mi persona he vivido con una persona tóxica uh -huh. y eso creo que nos causa un gran daño psicológicamente. Pues porque esas palabras duelen, como dicen, más las palabras que los, golpes. que los golpes. Entonces, para vivir en una relación así, a veces creo que es mejor decidir: ¿me quedo sola? Porque seguir aguantando Trauma una persona tóxica, pues no. Ah, yo sí, ya tuve dos casos sí. en mi persona que he vivido con dos personas así tóxicas, mis parejas. Aparte de que era tóxica, pues también tenía la enfermedad del alcoholismo. Mm. Y que tenía que superar las dos cosas, ¿no? Sí. Yo traté de ayudarlo, le busqué mucha ayuda, el cual no puso yo de su parte, parte, pues ¿qué más me quedo que quedarme sola con mis hijos adelante? Y pues, echándole ganas, y como dice, el fracaso creo que es una lección. Mm -hmm. Yo no lo tomo como un fracaso, yo siempre he dicho, yo no he fracasado, es una una lección, nueva experiencia nueva para nueva mi experiencia vida, que yo tengo que aprender. Muy bien. Has encarado entonces la situación y has salido de ella, ¿verdad? Sí. Ok. Y eso es lo que te ha llevado a lograr lo que tú, digamos, estás haciendo ya en este sí, momento, ¿verdad? A la madurez. Sí, exactamente, trae madurez, trae madurez. Trae madurez. Son son dos grandes cosas de que hay dos cosas que te o te llevan a la madurez o te llevan al caos. Y ahí es donde tú tienes que eh, entrar a la, como decimos, a la, a la, balanza. O me quedo abajo o tengo que, que subir. Y hay personas en cambio de que mejor prefieren quedarse ahí estancadas y no salir de esa de esa situación. Y entonces ahí es donde vienen las, porque aquí estamos hablando de las de las causas principales del fracaso. Y vienen después las consecuencias de todo eso, de que uno tiene que vivir después con ese tipo de persona. Correcto, y eso es por la errónea elección. Uh -huh. Eso viene a colación por la, la causa número 15 que sí. el doctor Gil nos marca. Ahora, vamos a seguir con las causas sin antes mencionar, por ejemplo, como el doctor también lo expresa, Cristóbal Colón soñó con un mundo desconocido y lo descubrió. Henry Ford, pobre y sin educación, soñó con un carruaje sin caballos, se aferró a ese sueño y ahora la evidencia de su sueño fue válido. Formó un cinturón alrededor de la Tierra de automóviles y si lo podemos ver. Sí. Por ejemplo, Copérnico, el astrónomo, soñó con multiplicidad de mundos y los reveló. También tenemos a Tomás Alba Edison, con el que iniciamos sí. las clases del día de hoy. Después de tantos inventos, pues sabemos que descubrió la lámpara incandescente o la mejoró, la perfeccionó. Y también tenemos aquí a otros grandes soñadores. De hecho, eh, los soñadores prácticos nunca fallamos, se dice así, porque cada vez que cometemos un error aprendemos y lo corregimos. Pero también tenemos a Mark Conning, quien, so quien soñó con un sistema para controlar las fuerzas, las fuerzas intangibles del éter. La evidencia de que él no soñó en vano puede verse ahora en cada aparato de radio que hay en el mundo. De hecho, unos amigos de él, cuando él les comentó que había descubierto esto, lo metieron a un manicomio porque sí. no creían en, en él. Sí. Y todo eso también viene a colación porque a veces cuando nosotros creemos en lo que nosotros deseamos, lo logramos. Pero cuando no creemos es con esa actitud de pensamiento, entonces venimos o escuchamos a las personas, que en este caso son personas negativas, que nos interfieren en nuestra atmósfera. Y eso nos daña también si nosotros lo permitimos. Ahora... Eh, mucha gente ha atravesado adversidades y fracasos como estas personas que acabamos de mencionar. La semana pasada hablamos de Helen Keller, que era sorda y, y muda y ciega uh -huh. y no podía ver, y entonces ella logró grandes cosas. De hecho, escribió algunos libros. Entonces, son cosas que a veces uno se pone a analizar, y eso lo vimos en una de las primeras causas del fracaso, que son los impedimentos físicos, sí. pero no mentales. No mental. Correcto. Por ejemplo, Abraham Lincoln, nosotros sabemos que nació en la pobreza. Y pues se volvió uno de los expresidentes más grandes de Estados Unidos. De hecho, después de él, el segundo presidente que se considera de los más grandes que se ha sentado en la Casa Blanca es Teodoro de Roosevelt. Entonces, él y otras personas más han pasado ciertas situaciones como cada uno de nosotros y las personas que nos están escuchando y mirando. Y eso es a lo que nosotros llamamos fracaso adversidades, que es algo muy común. Entonces, si ellos lo lograron, nosotros también lo podemos hacer. Solo basta que también tengamos muy claro algo que dijo la señora Medina y que siempre compatibilizo con ella, de que tenemos que tener siempre a esa presencia divina, que en este caso nosotros conocemos muy espiritualmente que es Dios, pero muchos nos alejamos de esa fuente y por eso nos pasan tantas cosas. Y entonces nos quejamos, buscamos todo el lado negativo de la vida, pero no es así, fíjense. Por ejemplo, Charles Darwin se le consideraba un niño soso. Pero su imaginación se encendió con un deseo ardiente por el conocimiento y vaya, el mundo descubrió un genio a través del cual la civilización ha avanzado no menos de mil años. Por ejemplo, Demóstenes era tartamudo. Sí. Por su deseo de convertirse en un gran orador era más fuerte, su deseo de convertirse en un gran orador era más fuerte que todo el impedimento físico y lo logró. Lo logró. Entonces hay tantas personas sí. que han convertido, digamos, una adversidad en un éxito o un fracaso en un éxito. Y de hecho, en los seminarios que nosotros impartimos aquí, siempre hablamos de eso. Quien evita el éxito, quien evita el fracaso, evita el éxito. Entonces, es algo que forma parte de la vida. Y vamos a seguir con el listado que tenemos ahí, este, sí, María. Te favor. quería hacer un poquito de, de comentario sobre eso. O sea, lo que lo que yo pienso es de que a veces caemos en, esa, en ese error de decir el no puedo o no podemos llegar a, a tal escala porque como que no nos hemos conocido o no hemos conocido nuestra propia identidad, qué somos y de dónde venimos. Y yo creo que por eso es que habemos muchas personas que estamos todavía a falta de conocimiento porque y no podemos o nos da miedo llegar a escalar más porque no sabemos realmente quiénes somos, nuestra propia identidad, de dónde viene, que viene de la gran fuente universal. Y por eso es que caemos a veces en nuestras debilidades fracasos por no entendernos a nosotros mismos. Sí, la falta de conocimiento a uno mismo. Por eso Platón uh -huh. siempre decía que la primera y gran conquista es la conquista hacia uno mismo. Así es. Y eso lleva tiempo, María. Eso es un uh -huh. proceso, un proceso que dura a veces, pudiéramos decirlo, semanas, meses o años. Y eso tiene que ver con la autoeducación, que tanto es. nosotros nos empezamos a autoeducarnos, y ustedes ya lo escucharon. Una persona educada no es aquella que tiene los títulos académicos o Así las es. certificaciones, es aquella que ha aprendido a autoeducarse a sí misma y que ha logrado de la vida lo que ha deseado sin violar las leyes de Dios ni Así los es. derechos de sus semejantes. Esa es una persona educada, una persona que ha sacado lo mejor de sí misma, porque ese es el significado de la palabra educación, que viene del latín, que ya lo ha mencionado, educare, que significa sacar, sacar dentro bien. de... Entonces, esas son cosas que nosotros vamos entendiendo, pero vamos a seguir con el listado, María, por Así favor. Es. Adelante. ¿Cuál es la siguiente causa del fracaso después de la número 16? Después de la eh, equivocada elección de los aso asociados en los negocios. Ah, lo que estaba conversando con Ajá. el señor Torge en la Ajá. mañana. Eh, elegir a las personas equivocadas para los negocios y obviamente también para acompañar en la vida no creen es. eh, eso conlleva también al fracaso porque uno podrá tener buenas ideas que eso pasa muy a menudo pero llegan otras personas con intenciones no tan buenas y te las quitan o te las roban o te destruyen Me imagino que ustedes tienen casos así de personas que se han aprovechado de su confianza de su buena fe de su integridad correcto ya, yeah, hay, sí. hay, hay muchas formas de que nos roban la... la, la nosotros tenemos la mente positiva, pero sí. nos encontramos con una persona negativa. Sí, y es yeah. a donde nos viene a... Te roban yeah. tu... tu. Uh -huh. Pero ahí depende de ti si tú quieres que te la roben, ¿ya? Sí. Porque tu territorio es tuyo y nadie te lo va a poder quitar. Eso es único. Sí, sí. Y fíjese que en el libro que tiene Teresa en sus manos ahora, que es Piense y Hágase Rico, que le sugerimos leer a todas las personas y estudiarlo, el doctor Gil al final hace una aseveración a todo esto y él dice: La enfermedad más común de todos los seres humanos es el hábito de abrir su mente a la influencia negativa, negativa. de otras personas. Okay. Ese es el hábito más común. Abrir, abrir la mente, yo digo que también el corazón, a personas que nos causan daño. Por eso cuando hablamos de la perseverancia, dimos a conocer que tenemos que alejar nuestra mente de influencias negativas, porque recuerden que la mente es muy poderosa sí. y recoge vibraciones de pensamiento. pensamiento Por ejemplo, los perritos o los caballos pueden detectar cuando su amo tiene miedo pueden percibir esas vibraciones de sí. pensamiento entonces imagínense en este así, en esta psicósfera hay muchísimo ambiente de pensamientos positivos o negativos que están fluctuando constantemente en el éter se le llama así sí, el espacio el y a veces nosotros nos damos cuenta que recogemos ciertos si nuestra mente está muy abierta la influencia negativa la recibimos Ajá. y nos tornamos negativos y eso lo explica el doctor Amen en sus libros de neurociencia ahora Ajá. seguimos con la siguiente causa por favor maría Superstición y perjuicios. Ahí entra la superstición. Eh, aquí en Estados Unidos, en México también, se habla mucho de si pasas debajo de una escalera, que el piso 13, mm. que si se te atraviesa un gato negro mientras vas caminando, yeah. ya se dañó tu día. ¿Lo han escuchado? Yeah. Y las personas obviamente que son supersticiosas quiere decir que en su mente habita el miedo porque el miedo es una emoción. Una emoción. Y eso es algo que nosotros debemos también de comprender. Y mientras seamos supersticiosos, estamos, digamos, cobijados por el miedo. Entonces, la superstición, amigos, es algo que nosotros no debemos tolerar en nuestras vidas, porque yo creo que usted está de acuerdo, este, María, conmigo. Ser supersticioso es como no creer en Dios. No creer, exactamente. ¿Verdad? Es como no creer no en esa creer divinidad, en como dudar de esa divinidad. Exactamente, porque Él nos dice de que desde que estamos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos tiene protegidos. Y no podemos dudar de esa protección de Él. Entonces, pero ¿qué pasa? Salimos al mundo exterior y desde pequeño ya nos van influenciando con esas ideas. ¿ya? Con el miedo. Con el miedo. Sí. Claro. Y por eso es que estamos donde estamos ahora. Por, por el miedo que nos inculcan desde que ya venimos. Yo fui una madre y hoy, hoy en día me arrepiento porque desde pequeñito a mi hijo yo le inculqué mucho miedo. Y la verdad es que eso afecta mucho. Yo también era. Oh, era muy miedosa de niña y, y me ha afectado mucho bueno pasó eso pasó pero ahora ya obviamente ya usted con lo que está haciendo sí, que se está ya. autoeducando uh -huh. ya usted se está dando cuenta de eso y lo importante ahora es que ellos lo están mirando la están mirando sí. usted y se están dando cuenta del crecimiento y es otra cosa lo que nosotros hablamos en la escuela para padres Así es. nosotros les modelamos a nuestros hijos ahora aunque hayamos sido digamos injustos o hayamos cerrado que es tan humano Ahora ellos ven en sí el modelo que ellos tal vez querían ver siempre. Es. Y eso nos pasa a todos como padres, porque todos nos equivocamos. Ahora, tenemos también la errónea selección de la vocación. Así y hay muchísima gente que estudia, por ejemplo, para ser ingeniero, arquitecto, doctor, y después cambian drásticamente porque no era lo que querían. Y eso también puede conllevar al fracaso. Exactamente. ¿Eh? Conozco a varias personas en Nueva York que estudiaron sí. pues algunas otras carreras universitarias y al final decidieron convertirse en actores sí. porque están en Nueva York. Sí. Y sí. drásticamente dejaron todo a un lado y volvieron a comenzar. Sí. Obviamente aprendieron la lección, ¿no? Sí. Que tenían que elegir con más, eh, con más sabiduría. Eso nos pasa a muchas personas. Ya, sí. sí. ¿sabes? Tuve, tuve mi, mi primera experiencia fue esa. Mi madre, pues ella como siempre, las madres queremos lo mejor para nuestros hijos, ella siempre quiso que yo fuera secretaria y eso fue lo que me puso a estudiar, secretariado. ¿Sí? Pero al final nunca lo ejercí y me puse a estudiar <risa> magisterio. <risa> Entonces se quedó el secretariado y me quedé con el magisterio. Y fue un trabajo que me encantó mucho. Pues. ¿Eso era lo que ella quería para usted? Eso era lo que ella quería para mí. De cuenta, ahí entra otra parte también que, sí. que de hecho viene paralelo a eso. Sí. Y a veces los padres queremos que nuestros hijos uh -huh. estudien ciertas carreras, sí. pero ellos quieren otra cosa. Otra Por eso cosa. yo les digo a los papás, cuando hablamos de ese tema, que escuchen y observen a sus hijos detenidamente. Uh -huh. Porque yo les contaba la historia de Alex cuando le pregunté las dos primeras veces qué quería hacer cuando fuera grande uh -huh. y me decía que quería ser primero policía uh -huh. para cuidar a la gente, que quería ser doctor para sanar a la gente. Una vez me dijo que quería ser escritor para ser mejor que yo uh -huh. y Excelente. cosas así, pero van, van mejorando y uh -huh. muy variable porque son niños y están soñando. Están soñando Entonces bien. no hay que quitarles ese deseo de soñar. Yeah. Ahora, eh, antes de seguir, este vamos a hablar de algo, siguiendo lo que son los hábitos, porque vamos a irnos a una breve pausa en unos momentos, para también mandar unos saluditos a la señora uh -huh. María, si podemos ver eh, quién nos está mirando. Pero me gustaría seguir haciendo una aportación, ya que sabemos que hay gente positiva, hay gente negativa, y que la vida es una y que debemos de disfrutarla, ¿verdad? Como una dádiva que Dios nos ha dado. Y por eso me gustaría compartirles algo que William Shakespeare decía. Uh -huh. William Shakespeare fue un gran psicólogo también. Si leemos sus escritos podemos entender eh, el, lo adelantado que él estaba en su tiempo. Entonces, él tenía algo muy bonito que ya se que refería a la vida. Y obviamente William Shakespeare nos decía lo siguiente. Siempre me siento feliz. ¿Sabes por qué? Porque no espero nada de nadie. Esperar siempre duele. Los problemas no son eternos, siempre tienen solución. Lo único que no se resuelve es la muerte. La vida es corta, por eso ámala. Sé feliz y siempre sonríe. Vive intensamente y recuerda. Antes de hablar, escucha. Antes de escribir, piensa. Antes de criticar, examínate. Antes de herir, Siente. Antes de orar, perdona. Antes de odiar, ama. Antes de gastar, gana. Antes de rendirte, intenta. Antes de morir, vive. Amén. Esa es una de las acotaciones que hizo William Shakespeare, que tiene mucha realidad, muchas cosas que nosotros a veces no hacemos, que pretendemos, porque obviamente utilizamos una máscara. Y esa máscara obviamente es como el prototipo que nosotros utilizamos para ocultar nuestros defectos y las cosas buenas que tenemos. Entonces, entonces ahora sí tenemos algunos saluditos. Señora Así es, María. tenemos Adelante. aquí a la, a la guapa y hermosa señorita Dana Morales Flores. Saludos, bellas mujeres y sin dejar a Alejandro al lado. Saludo desde, desde Brooklyn. Saludos, Dana. Eh, tenemos a María Magdalena Márquez. Hola a todos en cabina. Saludos desde Chicago. Su amiga, la, Dana de, la dama de hierro. <ríe> <Buena>. <ríe> Buen tema. Esas experiencias son para que crezcamos. Boris, VIP, saludos. María Magdalena Márquez, chica. Chicas, estén pendientes de mi próximo libro que habla precisamente de cómo superar miedos. Elizabeth Ducker, saludos desde Chicago. Jenis Harkin Medina, saludos desde Nicaragua. Wow, Besos. de Nicaragua. <laughs> A ver, ya, okay. seguidores. ¿Ya? <laughs> ya están mis seguidores ahí. Muy bien. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces amigos, antes de seguir con esta breve pausa comercial, vamos a hablar de lo que es eh, la falta de concentración de esfuerzo y ahí tiene que ver justamente con el enfoque. Una de las causas principales es la falta de enfoque. Y así hay muchas personas que quieren hacer una cosa, quieren hacer otra, quieren comerse al mundo atajadas, pero no hacen nada. Eh, John Maxwell, por ejemplo, que es un gurú de liderazgo, él siempre dice que si tú... Eh, Sigues a dos conejos, uno va a escapar. Entonces, a veces nosotros perseguimos muchas liebres y se nos escapan. Entonces debemos concentrar toda nuestra energía, todo el deseo que tenemos de hacer las cosas y lograr lo que queremos. Una cosa a la vez, porque a veces queremos acaparar mucho y no hacemos nada. Y eso es una de las causas principales del fracaso. Pero bueno, amigos, gracias por sintonizarnos y regresamos en unos momentos. Regresamos a Reingeniería Mental, Reprograma tu mente y transforma tu vida. Queremos agradecer a todas las personas que nos están escribiendo y mandándonos sus mensajes. Gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos todos los martes a las 2 de la tarde, hora de Nueva York y Nueva Jersey. Tenemos algunos saluditos más, señora María. Sí, tenemos nuevamente a la señora María Magdalena Márquez. Yeah, dice John. Waxfell, mi mentor. Dice. John Maxwell, sí. <laughs> Y tenemos desde Los Ángeles, California, mi seguidora número uno hasta por hoy, a la señorita Kaylin López Gómez. Saludos, Kaylin. Es famosa. Besos. Ya, estamos con famosos <ríe> ahora. <ríe> Gracias por estar presente en este, en este tema muy importante. ¿Alguien más, este María? Hasta el momento está. Ok, bueno, entonces seguimos. Bueno, amigos, vamos a seguir con el tema de las causas principales del fracaso. Y entre una de las más comunes está el mal hábito de gastar excesivamente. Gastar mucho de, o más de lo que uno percibe o tiene. Yeah. En educación financiera, en el seminario que dictamos, en el seminario Elite, le comentamos a la gente una frase que el gran maestro de las finanzas, Robert Kiyosaki, dice uh -huh. que. Quien gasta lo que no tiene, al último termina vendiendo lo que tiene. <laughs> claro, porque eso yes. pasa y más en estas épocas de sembrinas, yes. ¿no? Que yes. uno quiere comprar regalos y todo yes. y se yes. endeude, y las tarjetas de crédito van para arriba. Es como una adicción. Sí. Ya es una adicción. Es, es como una adicción. Ya hay personas que eso se vuelve un mal hábito, un este, mal hábito. creo, eh, uh -huh. María. Y, yes. y, y eso pasa. Eso también es otra de las causas principales del fracaso. Sí. Por eso se debe de hacer o presupuestar o analizar las finanzas de uno antes de hacer algo, ¿verdad? para que nosotros podamos, yo creo que ustedes las mujeres son más sabias para manejar el dinero, sí, sí, definitivamente, ya, ya. pero a veces nosotros los hombres solamente compramos por comprar y pues no analizamos. Uh -huh. Ustedes lo saben bien ¿Por qué? Sí, porque por la comida ya. y todo lo que ustedes o sea, hacen. Como más administradoras en lo que es el en los gastos de la casa, de los niños, que esto y la ropa, los zapatos. Como que equilibramos un poquito más la situación. Y como lo hacen, gastan mucho sí, también. ¿sí? <laughs> Esa es la realidad. Las mejores yeah. clientes, de hecho, oh, para yeah. nosotros que trabajamos en ventas yeah. son sí, las pero... mujeres. Eso porque sí, pero... son buenas clientes, por eso debemos de cuidarlas. Sí, es cierto. ¿Correcto? ¿Qué más? Bueno, vamos a seguir con las causas para pasar algunas poesías que la señora María Medina. Va a declamar el día de hoy, amigos. Y trae algunas poesías muy bellas que va a estar compartiendo el día domingo en su presentación. La siguiente causa del fracaso es la falta de entusiasmo, la falta de energía, la falta de deseo sí. de lograr lo que queremos. Hay gente que no anhela en la vida y la ambición puede ser, digamos, lo buena puede ser mala. Cuando es buena es cuando tú incluyes a los demás y le ofreces algo a los demás, les das un valor. Sí. Pero cuando es, digamos, una. una eh, un deseo nada más propio nada más quieres hacerte rico okay. tú mismo correcto y eso es otra, otra de las causas principales también tenemos la intolerancia y la intemperancia sí. la intolerancia pues si no nos toleramos no toleramos a nadie y no podemos trabajar en equipo y no podemos producir es correcto suena muy lógico eso ¿no sí. creen? y la intemperancia aún peor lo que Teresa decía las personas interperantes son aquellas que abusan de las drogas, abusan del alcohol, de todos los vicios que hay en la vida, y esos vicios son destructivos. Así es. Una Correcto. Una persona interperante es aquella justamente que abusa de ello, y pues obviamente no llega a ningún lado por ello. Tenemos la incapacidad de cooperar con otros, ya que hablamos de liderazgo, cooperar con las personas. En la actualidad no se trata de ser más inteligente, sino de saber trabajar en equipo. Y nosotros como hispanoparlantes eh, debemos hacerlo porque nos hace falta mucho eso trabajar en equipo ayudarnos porque a veces el ego es tan, tan grande que nos olvidamos de los demás y solamente nosotros queremos así es correcto egoístamente sí y ahora con los libros pues nosotros nos damos cuenta más de ello sí. verdad viene también la posesión de poder que no se ha adquirido uh -huh. mediante el propio esfuerzo aquellas personas lo vemos por ejemplo a veces las familias millonarias las familias ricas cuando heredan les dan todo el poder a sus hijos, pero no, no lo saben administrar. Y eso lleva a que caigan en bancarrota o fracasen en grande, cosas así. Ah, sí. Correcto, porque, porque no lo han creado o no no lo han hecho de la manera en la cual lo debieron haber hecho, ¿verdad? Así es. es como darles todo en una bandeja de plata o de oro, como así se es. dice. Eh, como quien dice, todo lo que se da fácil lo reciben, lo así, rápido se va. Así mismo. Lo que fácil se da rápido sí. se va. Correcto. que no lo sienten cómo uh -huh. ganarlo. Así es. Si sí. yo le doy algo fácil, se uh -huh. va a terminar fácil. Pero no. si sabe cómo ganarlo, es uh -huh. cuando van a valorar más. Correcto. Cosas. Correcto. Y eso Así deberíamos es. de hacerlo con nuestros hijos Así primeramente. Es. Que aprendan empezar. a valorar. Sí. Y ahora más en, en época de Navidad, es. que sí. nos piden regalos y <laughs> tenemos que complacerlos. Yeah. <laughs> regalos <laughs> y, y hay que hacerlo. Hay que hacerlo, Así. María. También tenemos la deshonestidad y el egoísmo y la vanidad que en sí son imperfecciones o emociones negativas, Así es. que no obviamente no nos llevan a ningún lado. Lógicamente lo sabemos, el ser deshonesto es no ser integral, el ser egoísta y, van, y vanidoso, Vanidos. pues también. Y yo creo que la vanidad también debemos de saberla interpretar, amigos, porque claro. no, está, no está mal desarrollar amor propio y mirarnos al espejo y decirnos cosas bonitas uh -huh. a manera de sugestión positiva pero no con tanta vanidad de que ay yo soy esto que espejito espejito no ser claro ser conscientes verdad sí. porque esta digamos así nuestro cuerpo en algún momento esta parte material se va a desintegrar y la belleza que nosotros mantenemos es la que llevamos en el espíritu verdad es. señora María el, el, el caso es que estamos luchando con dos con dos digamos voy a decirlo así entidades el ego y nue nuestra propia alma y entonces a veces como que le damos más importancia al ego que a, al ser que en realidad somos y ahí es donde se, la vanidad va creciendo y creciendo es decir yo soy usted, usted lo ha visto eso está en la Biblia vanidad de vanidades sí de, es de, de, Salomón. ¿de, Salomón? Ajá, de Salomón de Salomón correcto Sí, del rey Salomón por eso me encanta mucho Salomón porque es bien no a, no a Salomón, mi char, sino, que, <laughs> sino que el rey Salomón. <laughs> okay. Ay, Dios mío. Bueno, pues vamos a terminar con bien. las últimas tres causas que nos enlista o que nos puso en esta lista el doctor Hill La siguiente, la 29, es suponer en lugar de pensar. Muchos suponemos en vez de pensar. Y de hecho, ustedes me imagino que conocen mucha gente que supone, <laughs> sí. pero no es bueno suponer. Suponer es como pensar por la otra persona. Es. Y eso no está bien. Cada quien piensa con el libre albedrío que Dios nos dio, por Amén. eso tenemos, esa es, el, digamos, la única facultad que tenemos sobre todo el universo que Dios nos ha dado con nuestro libre albedrío de decidir lo que queremos. Así es. Debemos de aprovecharlo, pero no estar suponiendo, y de hecho en los cinco acuerdos también se habla de eso, de Don Miguel Ruiz. Eh, después viene la falta de capital, obviamente hay que capitalizar, pero para capitalizar económicamente primero tenemos que capitalizar nuestros recursos internos buscar una causa o buscar una manera de ayudar a otras personas como lo estamos haciendo con los libros y entonces al darles tu valor y agregarles algo a ellos por lógica viene como dice la vida por añadidura vienen muchas bendiciones hacia por tu añadidura. vida pero sí. sin pensar egoístamente ¿ok? Yo varias veces yo le dije a una persona porque a veces yo quería platicar con esta persona y ella todavía no terminaba de hablar cuando ella me estaba diciendo cosas que yo todavía no terminaba de hablar le decía Primero escúchame, no pienses por mí. Escúchame y después me das. Y bueno, me escuchaba a veces y a veces mejor terminaba, mejor me quedaba callada porque le decía, tú estás pensando por mí antes de que yo termine de hablar. Y es así como dijo Alejandro. Bueno, pues es una de las causas del fracaso y obviamente el hecho de ser fracasado no quiere decir que uno no sea bueno, que no tenga sueños. El hecho de fracasar es porque no estamos aprendiendo, ¿no cree usted, señora Así María? Así es. Este Y cabe mencionar, Alejandro, que la persona que fracasa, ¿verdad? Esta, con esto trae muchas causas y también este, daña su entorno. Si tiene hijos, pues también... Junto con ellos lo, los afecta también. O sea que no solo se daña a la persona, sino que también a su, su, entorno. su entorno. Correcto. Porque al, fra al ser fracasados este, le vienen muchas cosas: enfermedades, depresiones, eh, paraplegia, derrames cerebrales y todo sí, eso. Las causas y consecuencias de de todo esto sí y es una cosa interesante uh -huh. la palabra se debe de analizar bien desde la etimología como ya lo dijimos yeah. es un error que todos cometemos de cierta o de diferente manera pero como yo se los digo en las conferencias tropezar con una piedra no es malo todos tropezamos el detalle es volver a cometer la misma falta porque no se está aprendiendo se demuestra que no se está aprendiendo no crees sí Tropezar con la misma piedra dos veces, pues creo que no. No, no, no hay aprendizaje. <laughs> no, yo fui a un, este, una convención y escuché una palabra que a mí me encantó uh -huh. y que dicen que el éxito de un hijo es el orgullo de un padre. Exacto. Pero el fracaso de un hijo es la vergüenza del, del padre. padre. Yeah. Entonces... Eso está en los proverbios. <risa> <Sí>. <risa> eso lo ah, no, eso claro. está en los proverbios. Imagínese, aquí tengo a dos grandes personalidades, dos filósofas, ya me están dando a mí una cátedra, amigos. No, <laughs> no, de cuidar porque me van a ya, quitar el Los trabajo. proverbios de Salomón, de eso. Eh. Tienes que educar bien a tu hijo para que no sea la vergüenza eh. después. Sí, la porque imagínese después. Si no educas bien a tu hijo, después a ti es la que te van a... Los valores, porque sí. bueno, yo tengo mis hijos, ahorita gracias a Dios mis hijas en el verano trabajaron, sí. uh, mi hija está muy enfocada en sus estudios, apenas salió dos veces ya la principal del... Del mes, uh -huh. y entonces, y mi hijo, pues también estudia, trabaja, y pues yo me siento orgullosa ah, de él sí. también. Sí, orgullosa. Se sí. si da cuenta, es un ejemplo de madre. Uh -huh. Y por eso va, va, va a presentar su libro el día sábado, y ya vamos a hablar de ello en breve. Bueno, amigos, estas son las causas, o solamente algunas eh, de las causas principales de que uno fracase. Sin embargo, hay muchas más, usted puede hacer un listado y obviamente definirlas y saber con cuáles se identifica y entonces empezar a trabajar en corregir. Que es lo más importante. Recuérdelo, si te caes una vez, levántate siete, pero no dejes de levantarte. El fracaso es algo eventual, ocasional y que todos podemos aprender de él y superar. Para llegar a donde queremos llegar tenemos que atravesar muchos fracasos, así como las grandes personalidades que mencionamos y cada uno de nosotros también en nuestras experiencias personales lo hemos venido haciendo. Y pues las adversidades son grandes maestras que nos dan muchas lecciones. Ahora vamos a pasar. Eh, señora María, ¿tiene algunos saludos más? Sí, tenemos más saludos. Ok, adelante, por favor. Y queremos escuchar sus poesías que nos traen, claro. <laughs> tenemos a María Magdalena nuevamente, Márquez. Tenemos a Darwin allá a la estrada desde Miami. Otro nicaragüense que está pendiente. Sí, sí, Miami. <laughs> ok, saludos, saludos de Miami. Saludos, Darwin. Nos vemos pronto por allá. <ríe> <ríe> tenemos a Saúl Gómez de, de mi pueblo, oh, sí. Palo Grande. <laughs> oh, miren. Ya, va ya vamos a escuchar ahí algo saludos a Saludos a todos. Y tenemos a Miriam C. Che, miriam de chis. Chicago. Ok, sí. saludos. Tenemos a Dana Morales Flores que nos está mandando un bonito mensaje. El suponer nos hace perder grandes oportunidades, amigos. El verdadero amor en la vida. Saludos, Dana. Saludos, Dana. Saludos. Y nos dice también, nosotras las mujeres, la mayoría de las veces desperdiciamos dinero en cosas pequeñas que no usaremos. Es mejor eso que debemos educarnos en finanzas. Voy a seguir tu consejo, Dana. Uh -huh. <laughs> saludo Ok, bueno, María, gracias por los saludos. Uh -huh. Gracias, amigos. Les agradecemos que nos escriban y que nos sintonicen. Eh, una vez más, el tema que estamos tratando el día de hoy son las causas principales del fracaso que pueden encontrar en el libro del doctor Gil, Piense y hágase rico. Un tema muy interesante, muy del día y que debemos de, obviamente, aceptar cómo está este término, ¿verdad? Porque a veces lo diluimos tanto en la gente que lo tergiversamos y no lo interpretamos bien. Y eso es un error también que cometemos, como Teresa lo decía. A veces no sabemos escuchar, pero no solamente no sabemos escuchar, no sabemos encontrar el significado. Y eso me sí. pasó en la mañana hoy, uh -huh. con una conversación que tuve vía telefónica, una persona no estaba interpretando bien las palabras, entonces le comento, mira, es importante que entiendas el significado para que puedas responder. No lo entiendes, pregunta. Y eso nos pasa mucho a sí, nosotros. Sí. No entendemos la palabra, pero la, interpretamos, la, inter a la interpretamos a nuestra manera y luego no nos damos cuenta que metimos la pata. Ya. Sí. ¿Verdad? O cometemos el error. Bueno, vamos a pasar a las poesías que la señora Medina nos tiene. Adelante, eh, señora Medina, eh, compártanos, ¿verdad? Esas poesías para el alma que va a estar declamando el día domingo <laughs> en Nueva York o Manhattan. Ya. Sí. Bueno, les tengo preparado estos tres poemas por, debido al tema que estamos, está exponiendo aquí el señor Alejandro. Eh, cogí este, este tema. La vida se trata de vivirla, a cada ser humano la modela a su criterio. La vida es el arte de donde el escritor la modela a su ritmo y conveniencia. A veces nos toca ver el escenario de nuestra propia vida, ahí nos damos cuenta si en realidad somos protagonistas o antagonistas de nuestra historia expuesta. El antagonista siempre está pensando, declarando y exponiendo al público, yo no puedo, no debo, yo no acepto, yo no hago, yo no sirvo, yo no valgo. Y se convierte su escenario en un telón negro y oscuro, donde nadie siquiera pagaría por ver esa película. El protagonista, en cambio, convierte su escenario en algo glorioso donde expone todos sus logros del guión que escribe y se repite a diario. Soy excelente, yo puedo, lo lograré, soy valiente y gano la batalla, soy brillante y lo expongo ante el escenario. Las taquillas están repletas porque el protagonista presenta su mejor película, el arte de vivir la vida. El arte de vivir la, es la vida. Sí es. Me gustan esas palabras, esas, esas lindas palabras siempre me han ayudado a mí a motivarme más. Si sí. Yo quiero, yo puedo. Yo. Así es. Sí, ¿verdad? Es como que tu frase. Muy bonita, señora María. Y va con lo de William Shakespeare, ¿te das cuenta? Está relacionado yeah. a lo que él decía acerca de la vida. Así okay. es. También tengo otro tema muy importante que va de acuerdo al tema que estamos exponiendo ahorita, dice meta y propósito. Una meta sin propósito no es una meta. Los propósitos son la base para construir las metas. En nuestro caminar por la vida vamos buscando los medios, métodos y herramientas para forjar nuestras ideas y llevarlas a cabo. Para esto es necesario tener un objetivo específico, un objetivo general y fijar lo que nos proponemos en una meta. Al centrar todas nuestras energías y dedicación en el propósito, alcanzaremos muchas metas, ya que tras una vienen otras y muchas más que nos proponemos, pues todos pensamos... Todo lo que pensamos es energía y toda energía se convierte en realidad cuando hacemos conciencia de lo que en realidad nos proponemos para tener una vida con propósito y estar permanentemente ligados a Dios. Él es nuestro farol. Que, que enciende la chispa divina, el árbol donde anidan los pajaritos que vuelan y cantan, sobre sus hermosos follajes de verde frescor. Jesús nos habla de, del grano de mostaza, que aunque la semilla fuese diminuta como un grano de mostaza, el árbol crecerá fuerte y alto, y los pajaritos anidarán en él. Jesús habla claramente de pensamientos e ideas que revolotean en nuestra mente y nos conducen a un propósito del cual brotarán ríos de agua viva. Jesús nos aclara y, y dice, la mujer samaritana, dame de beber agua de ese pozo y yo te daré agua viva de la fuente y no tendrás más sed. Lo que pensamos es fundamental y define lo que somos. Necesitamos luchar para guardar sentimientos puros. Fíjense sí, sí, qué hermoso y eso, eso entra en relación con lo que decíamos acercarse a la fuente divina y Ay, ahí, Jesús se lo preguntó a la mujer uh -huh. samaritana bueno Mira. la conversación que sí, tuvieron. Sí la conversación okay. que él le pidió agua pero lo hacía con una segunda idea porque la que teníamos es somos nosotros de esa fuente pero claro él, él en su misericordia quiso hacer la, la, la idea de pedirle agua a la mujer. Pero la verdad que quienes tenemos mucha sed somos nosotros. Correcto, sí. Yeah. Ok, muy bello. ¿Tiene alguna otra que nos eh, quiera compartir? Sí, si tenemos. Por favor. Es del libro de El Palacio de Cristal que la señora Medina nos está compartiendo las poesías, que va a estar presentando el día domingo, amigos. Aquí lo tengo en mis manos y más tardecito vamos a darle los datos del evento. Tenemos La Autonomía. Desde la infancia, inconscientemente, los padres cultivamos en nuestros hijos esta facultad, dándoles tareas cotidianas, dando paulatinamente, se convierten en dueños de sus propios actos. Es ir moldeando esa pequeña vasija, es como ir puliendo ese diamante en bruto. Es hacerles sentir la import lo importante que son y lo que son sus aportes en el seno del hogar es crearle ideas de seguridad y que sus opiniones cuentan dentro del marco familiar. Cuando crecemos en ese ámbito, nos convertimos en personas autónomas y estamos preparados para recibir los aciertos y desaciertos que, con, que encontramos en nuestro caminar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Hay quienes los alcanzan, esta autonomía se vuelve codependiente y se le hace más complejo sobrellevar sus situaciones. Mi mensaje es ayudar a nuestros hijos después de sus primeros años de vida en su desarrollo cognitivo. Bien, María. Pues esos tres poemas están en el Palacio de Cristal Poesía sí. para el Alma que la señora María Medina nos comparte desde lo más profundo de su ser. Y qué interesante, ya hemos estado hablando de este poemario cuando tú estuviste con tu libro también. Tenemos también aquí el libro de Teresa, Luz de Esperanza, que va a estar presentando el día domingo, donde ella... El día sábado. El día sábado, perdón, que las dos las tengo ya cerquita. ¿eh? Eh, detrás de cada adversidad hay una gran enseñanza y eso tiene que ver con el fracaso y justamente lo que la señora Medina acaba de compartir. Eh, Teresa, entonces vamos a hablar de los eventos. Y pues gracias por las poesías. Y si quieren saber más acerca de las poesías de la señora María Auxiliadora Medina, síganla a través de sus redes sociales, amigos, comuníquense con ella, mándenle un mensaje. Las poesías que tiene pues son de diferentes temas y van relacionados obviamente a la vida diaria. ¿Tiene algunos saluditos sí, más que quiere no. compartir? Por favor, okay. adelante. Tenemos a Suheilin Gómez Medina, mi hija, desde de Nicaragua también, de la capital Managua. Saludos a los tres siempre viéndolos y escuchándolos. Tenemos desde España, Rebeca Ayala, mi prima. Gracias. Saludos por tus triunfos. Gracias, gracias. Y tengo a Rubén Gómez, también uno de mis Compatriotas <laughs> desde el alto de Manhattan, pero de nicaragüense. Excelente. Gracias, Rubén, por ese apoyo que me están dando. Gracias, señora. Tenemos María? hasta ahí. Ya ves, es internacional. Ya. Ahora tú y yo nos quedamos cortos. ¿no? <laughs> ya estoy en todo de España, de Nicaragua. Ya, pues. Va, va muy bien, va por el, va por, <laughs> por el buen camino. Bueno, a vamos a seguir entonces ahora una vez que ya eh, compartimos el tema, ¿verdad? Ya sabemos cuáles son las causas o algunas. Cada uno las vive de diferente manera porque las concibe de diferente manera también. Así que ahora vamos a pasar a hacer unos anuncios, ¿ok? Vamos a empezar primeramente hablando del evento de Teresa, presentación del libro Luz de Esperanza que se llevará a cabo el día sábado 15 de diciembre de 4 de la tarde a 7 de la noche en el 1656 de Bath Avenue, ¿correcto? Sí. En Brooklyn, Nueva York, el código postal es 11214 y pueden comunicarse al 347-465-9446. Teresa, ¿qué esperamos encontrar en tu evento? Ah, bueno, el, mi evento es el día sábado 15 de las 4 de la tarde. A las 4 y 15 es la bienvenida y después la presentación y la madrina de ceremonia es Dana Dana Morales okay y ella nos va a compartir y también va a ver a uh, comida postres y una sorpresa más no sí, sí. Y la comida ¿qué, qué comida piensas llevar hay <laughs> que a bueno, bueno saber no para que nos preparemos eh, típico a uh, un pisado de camarones Camarones, el mole poblano, el poblano el pollo, al horno. o sea que va a haber todo ahí. Tiene man... que ir muy preparado el estómago. <laughs> sí. pues. no, y lo voy a necesitar porque tenemos cuatro eventos este fin de semana. No, okay, dos bien. seminarios y las presentaciones de ustedes. Ah, okay. bien. Muy bien. Entonces, eso vamos a encontrar aparte de la comida en la presentación. Después es una pequeña fiesta para mi niño que cumple 11 años. Lo ah, bueno, vas a aprovechar para celebrar el cumpleaños sí, de tu hijo. Yeah. lo del libro empiezo con lo de mi niño. Pues. Mm, que así Aprovechando. estamos. Aprovechando que vamos a estar todos juntos. Y usted, y usted que no. Claro, yo también Ajéntelo. voy a celebrar el cumpleaños de mi, mi primera hija. Sí. Va a estar de cumpleaños el 17. Bueno, pues ya está Ahí próximo va. entonces. <laughs> bueno, Teresa, ¿y entonces todavía tienes lugares, ¿verdad? Tienes boletos sí, disponibles. Todavía. Hay boletos disponibles. Sí. Al, me pueden llamar al 347, al 465-9446 y con Dana Morales también tiene tickets y mi amiga Eva ellas también, con ellos. Pues. Ok, eh, Teresa, para las personas que viajamos en el tren, en el transporte de Nueva York, ¿cómo podemos llegar a tu evento? ¿Qué tren debemos de tomar y el en dónde? El tren de en la parada, la 20 Avenida, caminando hacia la Lavad. El, el, el lugar está localizado en la la 26 y Bad Avenue. Entonces, tomamos el tren en la 42 en Manhattan sí. y de ahí el tren, D nos el tren de nos lleva para Downtown, 20 ¿verdad? 20 para Brooklyn. Hasta la 20 Avenida. Así que amigos, ya saben, cualquier duda o pregunta que tengan, comuníquense con Teresa al 347-465-9446. Bueno, Teresa, pues nos vemos allá el día sábado y pues nos vamos a preparar, ya sabemos que estás lista y pues bueno, a las personas que estén interesados, comuníquense con Teresa directamente. Ahora vamos a pasar a la presentación del poemario El Palacio de Cristal. Que se llevará a cabo el día domingo 16 de diciembre de 3 de la tarde a 6 p.m. en la iglesia de Sion St. Peter's Church. Sí. Eso es después de misa, ¿verdad? María? Sí, después de la misa. Ok. De, en el 619 de Lexington Avenue, New York, New York, el código postal es 122 y las reservaciones las pueden hacer al 646 796 0653 señora María qué es lo que esperamos encontrar en su evento bueno primeramente pues después de la misa tendremos eh, las palabras de bienvenida por el maestro de ceremonia con el señor Walter Sánchez muy bien eh, tenemos las palabras de mi compañera que me ha apoyado mucho en esto tan Tan bonito que me he propuesto la señora Marlene González, que es la coordinadora y es embajadora de los eventos de Nicaragua. En, en, en Nueva York. En Nueva York, ya. Y tenemos también alguien que me ha encontrado y que me ha apoyado también. Es el padre Octavio de Nicaragua, que gracias a Dios me lo encontré también por aquí en la iglesia. Y él tiene algo preparado para mí. No me ha dicho qué, pero sí me dijo que tiene algo preparado para mí. Y bueno, pues la comida que va a estar ahí para quienes lleguen a, a visitarnos, a, a acompañarme. ¿Tiene algún costo su evento? Exactamente no, solo el libro, la comida pues como siempre ahí la, para el apoyo de la iglesia. So, la iglesia brinda comida, pero tenemos que pagar por la comida. Sí. ¿Cuándo? Cinco dólares. Cinco dólares. Entonces ya podemos sentarnos y entonces ver su presentación. Exacto. las personas que quieran el libro lo pueden comprar ahí. comprar ahí. Ahí, ahí so. va a estar la mesa y ya. Yeah. Ok. Entonces las personas que estén interesadas para acompañar a la señora María Medina el día domingo, comuníquense con ella al 646-796-0653. Y bueno, chicas, también vamos a anunciar... Eh, la gira inspiracional en Chicago 2019 del 7 al 10 de marzo vamos a estar dictando una serie de seminarios de cómo escribir un libro y vamos a dictar también lo que es el psico coaching editorial muy importante para nuestros autores y escritores y futuros autores y escritores porque hacer un libro ya se dieron cuenta tenemos aquí a dos invitadas especiales eh, la señora eh, María Medina que ella es profesora de primaria. Tenemos a Tere o Teresa, que también se, eh, se inspiró y, y compartió su historia a través de su libro Luz de Esperanza, y la señora Medina con su poesía, Poesía para el Alma. Ambas en diferentes caminos, pero con vidas paralelas, porque la intención es compartir un mensaje y obviamente llevar a la humanidad una aportación, ¿verdad? Dejar un legado. Y dense cuenta, amigos, eso es lo que nosotros hacemos. Eh, ayudamos a que desarrollen sus proyectos a que logren sus sueños a través del deseo que ustedes tengan. Yo sé que les ha costado mucho a las dos, han hecho un gran esfuerzo, eh, tanto han puesto no solamente inversión financiera, sino también en lo que es energía, los niños, por ejemplo, el trabajo, la señora Medina sale muy tarde del trabajo también, y pues Tere, tú que andas para arriba y para abajo también, ¿verdad? Sí, entiendo. Bueno, yo prefiero ir salir a vender. Que irme a trabajar. Tú vendes, tú te dedicas, por ejemplo, la señora Medina trabaja, este, en un sitio en Nueva York, pero tú vendes en la calle. Sí, yo uh -huh. vendo como antojitos mexicanos que uh -huh. son elotes, chicharrones, oh, costillas yeah. de fruta. Y también un tiempo yo vendí flores y ese ha sido un gran sueño para mí. Uh -huh. El sueño creo que lo logré con el uh -huh. libro. Y el sueño es también tener una florería. Okay, yeah. No sé cuándo. Pero no, me puede invitar para, 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 para que seamos socios. Sí, Yo te voy a dar una llamadita para mandar flores por yeah. allá. ¿okay? Bueno, Tere, lo vas a lograr. Entonces, yeah. eh, te dedicas a las ventas. Sí. Oh, okay. Y pues, así ha sido la manera de sacar mis hijos adelante. Con las ventas. Eh. Es interesante yeah. la historia de Teresa. Es muy inspiradora. Ella se dedica a las ventas, vende en la calle antojitos mexicanos, churros y todas esas cosas deliciosas. Sí. Y así es como ella ha sacado su familia adelante. Muy sí. digno de, de admirar. Y pues la señora Medina también por su lado, también sí. trabajando sí. arduamente y pues ahora con la poesía que tiene y pues me imagino que vienen más obras después de esta. Sí. Sí. Y pues tenemos también la gira inspiracional en Los Ángeles, California, retomando la agenda que tenemos en el 2019, del 11 al 18 de marzo. Toda la información está en las redes sociales y se pueden comunicar con nosotros a la información que aparece en pantalla o al final del programa también. Y también para las personas que quieran publicar sus libros, eh, quieran contar sus historias, así como Teresa y la señora Medina, lo pueden hacer, comuníquense con nosotros, nosotros les podemos ayudar. Les damos una atención personalizada, queremos ver qué es lo que tienen, qué es lo que quieren compartir, ya sea un libro infantil, novela, eh, una serie de fantasía, pudiera, pudiera ser, poesía, eh, la autoayuda, que es lo que estamos trabajando fervientemente. Comuníquense con nosotros, amigos, para que les podamos ayudar y por eso estamos haciendo las giras también. Y pues bueno, llegamos ya a la parte final. ¿Tiene usted algunos saludos más sí, todavía? todavía. Bueno, tenemos unos saludos más. Ya nos, eh, a nuestro técnico le pedimos unos minutitos más solamente para mandar los saludos y hacer el cierre final, por favor. Ok, adelante. tenemos nuevamente a Rubén Gómez. Éxito, mujer, siempre hacia adelante. Deseo que cumplas todos tus sueños. Gracias, Rubén. Con la ayuda de ustedes también creo que lo voy a lograr, con su apoyo. Y tenemos de Miguel Urquiza. Saludos cordiales para todos en cabina. Bendiciones. Gracias. ¿Quién es Miguel? Miguel está en Chicago también. aquí. Ah, Miguel. Saludos, Miguel. Escribió Saludo, un libro Miguel. que se llama Rompiendo Barreras Mentales. Qué bien. Algún sí. día quizás pues estemos ahí frente a... <laughs> ya ves. Compart Miguel, ya compart el compromiso. Compart ¿ok? Compartiendo ideas. <laughs> claro que ideas, <laughs> sí. Porque de eso se trata, ¿no? De... Claro. De conocer ideas, de nuevas experiencias, porque así uno va creciendo más y madurando más con nosotros. Ahora la vamos a invitar a Chicago para que venga con nosotros. Ahí lo va a conocer. Y a todos nuestros autores, escritores, escritoras que están también allá, ¿ok? Bueno, pues llegamos a la parte final. Eh, muchas gracias Teresa por estar con nosotros aquí en este programa. Gracias. Saludos, Ay, y te deseamos lo mejor el día sábado, ¿ok? Bye. Y vamos a preparar, a prepararnos para apoyarla eh, de la misma manera, a usted señora María. Gracias por estar con nosotros en este programa. Esperemos que no sea la última vez. Están las puertas abiertas y también le deseamos lo mejor el día domingo en su evento. Nos vamos a estar con ellas apoyándolas, amigos. Los esperamos allá. Y pues muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa Reingeniería Mental, Reprograma tu mente y transforma tu vida. Okay. Le invitamos a sintonizarnos el próximo martes en este mismo medio de 2 a 3 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos. También puedes seguirnos a través de Facebook, YouTube y en todas las redes sociales y en nuestro sitio web www.alejandrociaguirre.com. También puede descargar nuestra aplicación y al número telefónico al 917 870 y al 347 206 -0550. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Saludo, hija. Me mando un saludito.